desde los 5 años podía ayudar a otros niños que tuvieran dificultades para escribir o leer. Y mis padres me siempre fomentaron eso, que ayudara a los demás, porque ellos decían, es que tienes un talento, tienes un don que Dios te dio. Para mí, que una mujer llegue aquí, que entre en un proceso psicológico, es ayudarlas a vivir, a disfrutar de su vida, a proyectarse metas en donde ellas puedan ser felices. Todo lo que yo he hecho ha sido, voy a decir una palabra vanidosa, incendiario. ¿Por qué? Porque yo comencé las misiones muy pequeñas, de 150. Actualmente son miles. Comenzamos en 4 pueblos. Actualmente son muchísimos pueblos en el norte de la República. Lo importante es las obras, mostrar las piezas, enaltecer las obras y dejar un poquito al lado tanta decoración en torno a las exposiciones. Y creo que pues eso es lo que hace más atractivo el trabajo. Me hubiera gustado mucho dedicarme a esto, pero mi papá, mis hermanos, muy celosos. Antes era muy mal visto que la mujer anduviera en esto. Dueña de mi corazón. Creo que es algo histórico que una persona a sus 80 años empezó su carrera artística y a los 81 la nominan con este disco al Grammy. Y pues dicen que nunca es tarde. Es hermoso recibir estos reconocimientos. Este trabajo siempre ha sido de un grupo que ha confiado en mi trabajo, que ha creído y que se ha sumado
a veces a sueños locos que pareciera que nunca se van a dar. Mucho orgullo puedo decir que logramos vender la tecnología mexicana y hacerla líder en el campo del fierro esponja de reducción directa. Con el empeño que pusimos, te puedo decir con mucho orgullo que nosotros lo logramos. Yo creo que la posibilidad de que la gente se pueda desarrollar mejor gracias a que estuvo de paso en alguno de mis espacios, ya con eso puede ser lo mejor que me pueda pasar. Si nos hubieran visto, estábamos ahí sentados frente a frente, no podía faltarnos la luna. Yo era un constante cantar y cantar y cantar. Yo llegaba, te digo, desde las 9 y me iba a las 3 y cantaba todas esas horas. Si no cantaba en el escenario, estaba cantando acá abajo con los clientes. Yo no entiendo aún ahora cómo es que conservo voz después de haber cantado tantas horas, todos los días, a todas horas. Aunque no es tan fácil de decir y defino lo que siento con estas palabras, yo te amo. Siempre trato de transmitirles el hecho de que disfruten mucho de cada juego, de que se disfrute mucho del estar aquí, porque el día de mañana prácticamente van a venir nuevas jugadoras, pero si nosotras hacemos las cosas bien, vamos a dejar un sello y una historia marcada en el club que se va a quedar ya para siempre. Antes aquí nada más hablaba de vialidad y poco a poco se empieza a hablar más de movilidad. Pero sabemos que todavía no es suficiente. Aquí lo importante es que organizaciones como La Banqueta se respetan. Son organizaciones que representan a la ciudad, que representan lo que está pasando en la ciudad y que muchas veces no es escuchado. La interpretación es como un ejercicio de entendimiento de la naturaleza humana, de celebración de la naturaleza humana. La vida se trata de eso, de aprender a conocernos más, y siento que esta carrera te permite eso y te acerca a esa conciencia de que nuestra tarea principal interna es aprender a conocernos más, nosotros mismos y a los demás. Vamos a ganar, vamos a ganar. Hay una frase de Oscar Wilde que está aquí afuera en el lobby, en neón gigante, que yo la puse en el bar, que es un poco como, haz las cosas, piensa en las consecuencias después. Creo que si le pensara dos veces a cada cosa que he hecho en la industria, no lo haría. Hay muchos rescates que la gente pues, no se da cuenta, no se da cuenta porque no siempre tienes una persona que te está grabando o alguien que te está tomando, pero los muchachos se arriesgan siempre con su capacitación, siempre lo más preparados posibles, pero sí es un riesgo siempre el hacer un rescate. Por esa calle vive la que a mí me
abandonó. Todos somos de Apodaca, como el nombre lo dice. El 27 de octubre de 1978 fue nuestro inicio ya profesional como grupo. Y por esa calle vive la que a mí me... Los Barón de Apodaca somos una agrupación con 40 años de carrera. Y no nos rendiremos jamás hasta que Dios quiera. Yo no le ruego, ese tiempo ya se acabó. Una persona espiritual simplemente vive su vida con un enfoque más allá del ordinario, de la cotidianeidad ordinaria, pensando en el bienestar de los demás, pensando en qué va a pasar después de morir, pensando en hacer felices a aquellos que me rodean. Todos aquí en Montemorelos somos personas de carácter fuerte y fortaleza, pues, para aguantar tanta cosa que nos ha pasado. Antes de la silvicultura había otro tipo de cultivos en la región, como era caña de azúcar, algodón, pero como silvicultores somos la tercera o cuarta generación en Nuevo León. Cultivar en Nopal me ayudó a tener más amistades. A mi edad, yo aprendí mucho del Nopal. Si tú te das, si tú amas, vas a saber amar a los que te rodean. Nuestra vida es eso, contemplar y dar lo contemplado, en que contemplamos en las cosas de Dios más allá. Tenemos que trascender a una vida de fe y de esperanza, pero unidos como iglesia. No me llama la atención que la gente conozca la música porque quiera hacer música, sino que la conozca porque finalmente transforma, porque genera un sentimiento chido. Conservar y ganarte la oportunidad todos los días, ¿no? O sea, creo que eso sí lo tiene que hacer uno en cualquier cosa de la vida. Tienes que levantarte como con esa misión y con ese drive, ¿no? Por así decirlo, de salir y de intentarlo hacer. A los teatros para hacer la reseña de lo que estaba pasando en el escenario y siempre estaba en primera fila para ver los movimientos, la escenografía, y entonces después iba al periódico y hacía la crónica. Amar al prójimo y ayudar en sus necesidades. Porque una cosa es que sean ustedes aquí y otra cosa es los que están, que vienen cansados, etcétera, ¿verdad? Lo único que les pedimos cuando llegan, si traen identificación de su país, para que hablen en su país. Salen 1,000 minutos a Estados Unidos como a Centroamérica, porque les pedimos que hablen. Una de las frases dice,
y no te canses de hacer el bien. Para mí me funciona, porque gracias a Dios lo sigo haciendo con la gente que no tiene recursos. Y la otra, dado las expectativas que yo tenía cuando empecé a tocar puertas en las fundaciones, es si quieres ver cosas grandes, tienes que hacer cosas grandes. Estoy agradecido, lo tomo como en alguna medida como un resultado, sobre todo para los que estamos en el norte y para los que andamos trabajando en esto de la historia económica, que es el punto más importante de todo esto, que se haya integrado a la Academia Mexicana de la Historia como una disciplina reconocida la historia económica y que eso haya llegado desde el norte, ¿no? Que les aconsejo a la raza, no se equivoquen. Si lo que está de moda es la química y son malísimos para la química, no se metan. Si son malísimos para la arquitectura, no se metan. Métanse en sus campos donde puedan ser felices, que con orgullo puedas voltear a ver y decir, mira, ahí dejé esto, ¿verdad? La gente, todos son malos, y no es cierto. Son humanos, tanto como nosotros. Como digo, lo que pasa es que nosotros no sabemos, ni tenemos idea, dónde nacieron. Digo, a lo mejor la diferencia entre él y yo es que él nació a lo mejor en la calle, y yo nací en un hospital. Esta casa, muchos dirían que es una casa más o que es un lugar donde dormir, donde estar, donde cubrirse del frío, pero en realidad no, ellos lo ven como un hogar.